al señor viceministro Iván González, al señor procurador, que ha sido muy amigo de estas casas, bienvenido, doctor Carrillo, a los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Teletón y el Instituto Roosevelt, a la doctora Soraya Montoya de la Fundación Santa Rita Concha, y a todos ustedes, muy amables, por hacer posible este evento. Yo les voy a contar en una presentación muy corta, porque estamos aquí en parte hoy. El Instituto Roosevelt lleva trabajando en el concepto de redes integradas de servicio y en fortalecimiento de organizaciones en particular que tienen relación con nuestra misión desde hace un poco más de 10 años. Esa es una apuesta desde antes que empezáramos a hablar en la ley de las redes integradas de atención. Y en el caso concreto de Teletón, hace cerca de 2 años y después de un proceso largo de análisis entre las dos organizaciones, decidimos que lo más lógico era juntar las fortalezas de estas dos instituciones para sacar adelante el gran propósito de poner al servicio de los colombianos la red de rehabilitación más grande del país. Ahora bien, en este momento lo que buscamos, ¿qué es? Yo quiero que me entiendan esto. Aquí hay un cambio en el proceder de ambas organizaciones, en particular en la forma como Teletón venía abordando a sus usuarios. Tradicionalmente, los teletones en el mundo, que son 12, en toda América, desde Norteamérica hasta Chile, y en este momento está ya desde hace un poco más de un año en Zambia. Eso, entre otras cosas, aprovecho para decirles, está consolidado con un grupo que se llama Oritel, que reúne más de 90 centros de rehabilitación en el mundo. Una de las características de Teletón era la gratuidad. Producto de los recursos que se recaudan vía donación y gracias a la generosidad de los colombianos, se podía prestar gratuitamente algunos servicios. Pero ese es un modelo que en el sistema de salud colombiano se constituye en una barrera. Y no me cansaré de decirlo, porque la gratuidad no permite la integralidad de la atención y mucho menos la continuidad. Les voy a poner el ejemplo. Yo, Fundación Teletón, atiendo una persona que necesita una rehabilitación por una discapacidad X, pero ese paciente necesita una valoración oftalmológica, una radiografía. Entonces tiene que regresar al sistema de salud, a su asegurador, y ahí ya hay una primera barrera, porque es una solicitud de servicios no generada desde el interior del asegurador. Lo que precisamente vamos a hacer ahora es poner la capacidad de relacionamiento del Instituto Roosevelt con el sector asegurador y la responsabilidad que tenemos con el sistema de salud colombiano para que los usuarios de Teletón y el Instituto Roosevelt integrados en el sistema puedan tener esa continuidad de la atención y al mismo tiempo una integralidad de la misma. Entonces, en realidad lo que hizo Teletón en un acto muy generoso de su asamblea y su junta directiva es entregar el legado al Instituto Roosevelt para que lo manejáramos, haciéndonos un reconocimiento como una organización de una gran trayectoria en la prestación de servicios, con particular énfasis en las personas en situación de discapacidad. Lo que buscamos, y también lo insisto permanentemente, las instituciones de salud no estamos hechas para hacer rehabilitación, para enderezar una piernita en un niño que la tiene torcida. Qué pena mi sesgo de ortopedista. Las instituciones de salud somos empresas generadoras de bienestar. Esa es nuestra obligación. Y dentro de eso vamos a seguir prestando servicios de salud a una población con mucho mayor cobertura en este momento. Entonces, contamos en nuestra red integrada de servicios con una sede en Manizales, una sede en Soacha, en Ciudad Verde, la Fundación Propase y el Instituto Roosevelt del Centro. Si ustedes ven, en esa zona de influencia está la mitad de la población de Colombia. Es decir, que esperamos llegarle a cerca de 20 millones de colombianos con estos servicios de estas organizaciones. Pero como les decía, esta no es una situación nueva. El Instituto Roosevelt tiene una oficina dedicada única y exclusivamente al fortalecimiento de la gestión de pequeñas instituciones de salud y en particular de rehabilitación.
transmitimos nuestras buenas prácticas, mejoramos el gobierno corporativo de estas organizaciones, mejoramos su gestión, mejoramos su parte asistencial, y con orgullo podemos decir hoy, por ejemplo, que en Armenia tenemos una institución que se llama COVIDA, es una institución que tiene más de 30 años de funcionamiento, atiende niños en situación de discapacidad, y después de un proceso de fortalecimiento de 3 años, ya la entregamos, es una institución equilibrada, que tiene sostenibilidad gracias a su fortalecimiento. Igualmente pasa en Barranquilla con la Fundación FIDEC. Quiero decirles, por ejemplo, que nuestra sugerencia a Teletón hace más de un año es que se cerrara el Centro de Rehabilitación de Barranquilla, porque esta fundación era capaz de asumir el trabajo que enfrentaba el Centro de Barranquilla. También hemos fortalecido la Clínica Nobel en Medellín, una institución pediátrica de más de 90 años de existencia. La acabamos de entregar hace poco, después de 7 años de estarla interviniendo. En este momento está atendiendo 3 veces el número de niños que atendía cuando la recibimos. Tiene unas ventas incrementadas al doble y ya es sostenible con rendimientos. Y tenemos una alianza también con el Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto, que es una entidad hermana a la cual acompañamos originalmente en el mejoramiento de la calidad y en su proceso de acreditación. Y con esta entidad nos pasó lo que nos pasa a veces a los padres, y es que los hijos nos superan. Esta entidad es una entidad maravillosa, superior al Instituto Rubén en este momento. Como dice un colega nuestro en la Junta Nacional de Acreditación, el norte de la calidad en Colombia está en el sur, cuando pensamos en esta institución. Entonces, como ustedes ven, además de eso, Bogotá, en la Sabana de Bogotá, tenemos 3 sedes en alianza con la Cruz Roja Nacional y con la EPS Compensar y la sede de Propase. Esto entonces no es una experiencia nueva. Ahora bien, quiero hacer una claridad. La fortaleza de las dos organizaciones es en el área de rehabilitación física y en el área mental, en la salud mental. Ese es nuestro fuerte y esa es nuestra razón de ser. No son otras, porque hay otras organizaciones mejores que nosotros, con mucha trayectoria, que atienden el resto de la población. Pretendemos muy rápidamente aumentar la capacidad y la complejidad de los centros de Teletón, y vamos a hacer un especial énfasis en salud mental, porque nos hemos encontrado con una problemática muy compleja en el eje cafetero. Por ejemplo, por primera vez, gracias al concurso de varios profesionales que estamos vinculando, vamos a empezar a trabajar en adicciones. Hemos encontrado una población con un problema de adicciones y drogadicción muy grande, una tasa de suicidios en adolescentes muy grande, y las autoridades locales, con un gran entusiasmo y generosidad que nos han recibido, nos han pedido que trabajemos en esto. Por eso hemos creado una serie de servicios, entre otras la clínica de emociones para trabajar en familia, y vamos a trabajar también con personas mayores, no solamente en integración laboral, sino en cuidadores. El hospital lleva cerca de 12 años trabajando con cuidadores, gracias a unas caracterizaciones que hemos hecho e investigaciones. Una de ellas inicialmente precisamente nos ayudó la Universidad Javeriana, y hemos capacitado más de 10.000 cuidadores en los últimos 10 años, y tenemos líderes en varias regiones del país entrenando a estas personas. Entonces, como ustedes ven, es una alianza de largo plazo. Pero yo, para terminar, quiero hacerles una reflexión y contarles una anécdota. Hace algunos años, en una discusión en el Ministerio de Salud sobre política pública y representación de los colombianos en el Poder Legislativo, me sentí excluido. Y me sentí excluido porque hablábamos de las negritudes, de la población LGBT, de las personas en situación de discapacidad, de los pacientes de la tercera edad. Y yo decía, ¿yo qué soy? Si acaso, ¿qué enfermedad tengo yo? Ni el colesterol alto. Entonces, ¿a qué grupo me voy a asignar? Ya casi estoy llegando a la tercera edad, o ya estoy probablemente en ella. Pero lo que les quiero decir es que nos hemos detenido mucho tiempo en discusiones innecesarias. La discusión central no es el lenguaje, si me dicen A o me dicen B, si pertenezco a las minorías o a las mayorías. Todos estamos aquí adentro, todos hacemos parte de este país.
con diferencias. Diferencias, unas muy grandes y otras no tanto, pero no importa si es negro, si es blanco, si me gusta A o me gusta B, si tengo esta limitación o tengo esta dificultad. Todos tenemos dificultades. Pasemos la página y creamos distinto. Creamos en esta apuesta que está haciendo el Instituto Roosevelt con la Fundación Teletón. Al país le hace mucha falta perdonar y reconciliarse. Y entiendo que estas organizaciones necesitan ese perdón y esa reconciliación y creer en ellas, porque es para ustedes, para la población en situación de discapacidad, que estamos haciendo este gran esfuerzo. Muchísimas gracias.